Se acabó el tiempo de información, llega el tiempo de opinión. Vamos a hablar sobre el mercado de fichajes de la Real y con la camiseta de Brasil que tenéis ahí atrás me puedo imaginar que ya dais por hecho que vamos a hablar de William José, de su posible salida de la Real, de las alternativas que maneja el club, que creemos nosotros que serían las mejores. Esto es 1909, tu canal de la Real Sociedad en 90 Fútbol Club. Empezamos. Todo explotaba el pasado miércoles cuando, mientras yo iba al partido de Copa, este señor de aquí a mi lado mandó un mensaje al grupo de WhatsApp que tenemos los tres miembros de 90 Fútbol Club con Aitor Sansirene, al que le mandamos un afectuoso saludo, y me dijo: William José se cae de la convocatoria, ha pedido salir al Tottenham. Unos rumores que el martes apuntaba al Diario Vasco y que he de decir que hasta que no salió el tuit de la Real yo no daba ninguna credibilidad, creía que era todo humo. Bueno, sabemos que si algo ha tenido siempre el Diario Vasco es que las fuentes que han llegado siempre desde Zubieta siempre han sido verídicas y siempre han informado bastante al detalle de lo que ocurre en la Real. Yo cuando me llegó la información, que lo leí en Twitter, me quedé bastante sorprendido porque hasta ahora sí que había ligeros rumores. Se le veía enfadado, pero no pensábamos que fuera hasta allá. Eso es, o sea, sí que ha llegado la competencia de Isaac, pero es lo que hemos hablado muchas veces, ha sido titular en el 90% de las ocasiones y no puede estar enfadado pues porque no haya jugado, es todo lo contrario. O sea, ha sido referente para Imanol en todo momento, Isaac muchas veces, incluso haciéndolo bien, se ha quedado relegado en el banquillo y él ha visto esos minutos que ahora mismo creo que nadie entiende por qué se quiere marchar al Tottenham. Vamos a hacer un orden cronológico. William José el pasado domingo juega con la Real en Sevilla, los que pueden ser sus últimos minutos en la Real, fue suplente en una decisión que ya comentamos en el vídeo que pudo sorprender a algunos y puede estar de alguna manera dirigida, ¿no?, por esta negociación que tiene con el Tottenham, que Isaac fue titular el pasado domingo en el Benito Villamarín. El miércoles William José le dice a la Real que no está para jugar contra el Español, es decir, se borra, y creo que es el primer jugador de la historia de la Real, por lo menos que sepamos, sí, que se ha borrado. Y decimos se borra porque el tuit de la Real deja muy claro que es el propio William José el que no quiere ir convocado hasta que su situación se aclare. En ese momento es cuando yo me doy cuenta de que es verdad que William José se puede ir, porque yo daba por hecho que era todo humo, que William José igual quería una renovación al alza, porque no olvidemos, William José es del Club Deportivo Maldonado, el grupo inversor británico que compró un equipo en Uruguay para hacer negocios con diferentes equipos. De allí vino Jerónimo Rulli a la Real, que cada verano tanto los agentes como su entorno venían pidiendo más dinero, mientras el propio Rulli dejó firmada su renovación ya desde el primer año. Entonces, no olvidemos que viene del Club Deportivo Maldonado, que eso conlleva unos rumores, ¿no?, que no dábamos por hechos hasta que ese tuit de la Real anunciaba: Lobet entra en la convocatoria porque William José se borra del partido. Ha pedido no se ve para jugar, y no solo no se ve para jugar, William José no estuvo en Anoeta, pidió la cena en casa, con lo cual hay un testigo que es el que le llevó la cena a casa. Eso es. De que William José, al igual que Janus, por cierto, no estaba en Anoeta, lo cual me parece bastante grave y sancionable. Hoy hablamos a viernes, William José ha entrenado con sus compañeros, sí, y ha recibido la prensa con un cariñoso: ¿para qué grabáis? Para contar mentiras, mentirosos. La información que tenemos es esta: el sí, 70% del pase de William José pertenece a la Real, el 30% pertenece a Maldonado, Harry Kane está lesionado y le quiere el Tottenham. Esas son las piezas que tenemos. Hasta ahora encaja con lo que puede ser una salida de William José al Tottenham. Lo hemos hablado fuera de micro, fuera de cámaras. Yo creo que todo viene del grupo Maldonado. El grupo Maldonado ha visto una oportunidad en el Tottenham con Kane lesionado de colocar a William José a un precio asequible para el Tottenham, porque si algo tiene la Premier es que tiene millones para regalar. Sí que es cierto que el Tottenham está bastante empufado con la reforma del estadio. Sí, pero el Tottenham se gastó 170 millones el pasado verano en Ndombélé del Lyon, en Giovanni Lo Celso del Betis y creo que 30 en Sessegnon del Fulham. Sí. O sea, el Tottenham, cuyo presidente es Daniel Levy, si por algo le conocemos en España, es por no perdonar ni una libra. No se las ha perdonado al Madrid con Modric ni con Bale. ¿Por qué se las vamos a perdonar nosotros? No deberíamos, y más en un mercado en el que a nosotros no nos urge nada vender. No, no, no. Porque si me dices que es verano, puedo llegar a entender que negocies, pues porque, bueno, incluso puedes llegar a negociar, porque al final las cláusulas están, pero si te llega una oferta, si la cláusula es de 70 millones, te llega una oferta de 55 por este William José, pues no vas a ser tonto y no vas a decir, si te viene, oye, si no te viene William José con una oferta del Tottenham, subcampeón de Europa, que eso es muy importante, y te dice que va a ser titular, pues evidentemente, muchas gracias, Willy, que te vaya muy bonito en el Tottenham, porque es un equipazo
y porque si no está Harry Kane vas a jugar. Ahora, si está triste, enfadado, llámalo X, porque es suplente de Isaac, cuando se recupere Harry Kane, cosa que no es, no va a jugar nada. Quiero decir, si lo hablábamos fuera de micro, para mí Harry Kane es el mejor delantero del mundo. Sí. Con Robert Lewandowski, probablemente delantero puro, los mejores del mundo, del continente, y Mauro Icardi. Con Suárez en su época al 100%, pero ahora mismo son los mejores. Si no está Harry Kane, está Heung-Min Son, con lo cual William José, no sé qué papel va a tener en un Tottenham en el que juega Mourinho, y ya sabemos a lo que juega Mourinho. Quiere velocidad. Que encima no le va el juego a William José, porque si algo le va a William José es el juego a asociación, que se ha visto que hasta ahora, jugando de espaldas, es prácticamente de los jugadores más referencia del mundo. Y si donde no me pega es con Mourinho jugando los espacios. Jugando los espacios, jugando rápido. Recordemos, Mourinho en el Madrid tenía a Bale, Cristiano, y en el Chelsea en su época con Drogba y compañía. En el Chelsea tuvo unos buenos delanteros rápidos, jugaba a la contra siempre en el Chelsea. Pero en el Inter tuvo a Samoletto toda su vida a la contra. O sea, si algo ha tenido fuerza es defensivamente y salía a la contra. Y es más, Mourinho nunca ha tenido un delantero tanque. No, entonces es algo que nos choca. Yo, pues lo que comentaba ayer una persona que ambos conocemos en Twitter, que al final el fútbol es un trabajo más. Sí. Si a William José el Maldonado le viene con una oferta del Tottenham, que le ofrecen, pues no sé cuánto le ofrecerán, 10 millones al año, 7, 8, 6, los que sean, si te viene con una oferta así, llevas 5 años en Donosti, también te apetece cambiar de aires porque la vida profesional es corta, la de un jugador. Todos entendemos que se pueda marchar, lo que no entendemos es esos desaires y esos gestos que siempre ha tenido hacia la Real, hacia Donosti, de este es mi club, voy a cumplir mi contrato, besos al escudo, señalo al escudo. Eso es lo que no entendemos, porque si no lo haces, nadie te va a achacar de que no lo hagas. O sea, nadie te va a decir, oye, bésate el escudo. No, pues porque eres un brasileño que viene del Castilla, vienes de Las Palmas, y entendemos que no tienes por qué sentir los colores. Otra cosa es que le pidas a un chaval de la casa, como puede ser Barnechea, Sangal y compañía, que lo sientan. Y lo sienten. Y eso es. Conectan. Igual que Oyarzabal, que lo ves y se sabe que lo sienten. Pero de algún día se van, pero bueno, sí, ya se sabe. Y puede ser, porque al final son jugadores que en potencia, que al final pues puedes estar aquí 4 años, ver que en la Real no ganas nada y te quieres ir a algún sitio, pues como hizo Griezmann en su día, te vas a un Atlético de Madrid o te vas a algún otro sitio que quieres ganar títulos. Porque al final tú en tu carrera quieres ganar títulos. Pero lo que no entendemos es de William José eso. Esos amores que tiene tanto la Real, que ahora te viene Maldonado con el Tottenham, que sí, que es un club y es un equipazo. Va a jugar Champions, octavos de Champions contra el Red Bull Leipzig en una eliminatoria que no es nada fácil. Y te vas a la mínima. Y encima, con esos pulsos a la Real, que si algo te han dado siempre, Julián José, es cariño. Sobre todo eso, lo que nos choca es, a 22 de enero, estás forzando tanto la situación, que hoy lo ha dicho Manuel en rueda de prensa, Julián José, si va convocado o no contra el Mallorca, dependerá de Manuel. Que ya os aviso, Imanol tiene un enfado, tiene un globo, porque Imanol sí que siente la Real, tiene un globo con William José. Nunca mejor dicho, el globo. De tamaños bíblicos, es que es normal. O sea, sí. Un miércoles en el que te estás jugando un partido, que estás a 3 partidos de una semifinal, a 5 de una final de Copa, y tu delantero titular, porque no olvidemos, Pichichi lleva 8 goles, y este año sí es verdad que William José está haciendo lo que yo le pedía, estar en el área y meter goles. Lo que le pedíamos todos y lo que Imanol... Que no caiga banda ni... Y lo que Imanol sabía que necesitaba William José. Sí, sabemos que puede caer de vez en cuando a banda y crear desde ahí, pero llega al área. Pero llega, marca goles, creo que William José sigue teniendo una estadística inmaculada, ha tirado 8 veces a puerta, no le recuerdo ninguna parada de un portero, los 8 han ido para adentro. Lo más cerca fue Aitor Fernández, que el pobre desvió un poquito el gol de William José contra el Levante cuando fue suplente, pero no entendemos eso, no entendemos las formas. Hace 2 años, uno de los capitanes, Íñigo Martínez, se fue el 31 de enero, previo pago de la cláusula. Creo que fue un martes, un miércoles. Ese viernes jugaba la Real contra el Depor, el primer gol lo marca William José, y es la primera vez que se señala el escudo. Dijimos todos, le está mandando un mensaje, evidentemente, a la hora central del Athletic. Ese día, Illarramendi también tuvo un gesto, Arichel Luston... Todo el equipo al final... que es bastante icónica, sale Arichel Luston agarrándose el escudo, pero mete un pepinazo poste incluido y la mete y manda un mensaje. Pero nos sorprende eso, William José lleva 2 años que se señala el escudo, y que más importante que señalas el escudo, que puede ser un gesto. Yo creo que William José ha entendido la filosofía de la Real, ha entendido lo que es ganar en San Mamés, porque el año pasado fue convocado a pesar de estar lesionado para hacerle un favor a Garitano por si tenía que usarle, aceptó no jugar, no pasa nada, se ganó igual. El día del derbi marca un golazo y se ve cómo lo celebra porque entiende que ese partido es importante. El año anterior igual, entonces por eso nos sorprende. Sobre todo por los gestos y porque siempre que se le ha vinculado con una salida,
Él ha sido muy claro. Ha sido muy claro. Y ha dicho, yo estoy a gusto en Donosti, quiero heredar el 9 de Aguirreche. Y es por eso mismo que no entendemos qué está ocurriendo ahora mismo en la cabeza de William José. Porque, volvemos a repetir, es titular. O sea, no es suplente, es titular. Y si nos pusiéramos todos de entrenadores en la Real, o sea, creo que el 95% de los entrenadores pondríamos a William José por delante. Sí, pues el, a veces, como el día del Betis, que tú dices que puede ser por el tema de la negociación, pero yo creo que fue una decisión de Imanol, de que sabe que Rubí juega muy avanzado y que Isaac al espacio puede hacer más daño que William José. En ciertos partidos le puedes poner a Isaac. Pues el día del Bernabéu igual demandamos, por ejemplo, que también Isaac jugara el titular. Que jueguen juntos. Pero William José va a seguir siendo nuestro nuevo de referencia siempre. ¿Por qué? Pues porque es que lo tiene todo. Es el más completo. Perfecto. Para jugar de espaldas, para asociarse, para mover. Y en el caso de que se vaya, se abren múltiples escenarios. Molaría mucho ver a Mariano en la Real, al Mariano del Olympique de Lyon, buscarlo en YouTube precisamente, porque es un escándalo. Era una mala bestia. Sabemos que hay mucha gente que dice que vamos a convertirnos en el final del Madrid, pero... Pero es igual, el problema de Mariano es que cobra 4,5 millones limpios y no quiere perdonar ni un euro, porque recordemos que Mariano firmó un contrato con el Sevilla, porque se quería ir al Sevilla, y el Madrid llegó el último día, igualó esa oferta y se llevó a Mariano, le dijo, te quedas sin Sevilla, te vienes al Madrid para no jugar nada. Para ser el recambio de CR, supuestamente. Heredó el 7 de Cristiano. Es verdad que tuvo alguna lesión, pero Mariano cree que no se ha sido justo con él, una opinión que yo comparto. También. Otros nombres que suenan, 10 años después vuelve a sonar Cristian Stuani, cuya cláusula de rescisión creo que son 10 millones, pero... 20, dicen ahora. Ahora dicen que renovó, entre 10 y 20. Renovó a 20 millones. Renovó hasta 2023 hace poco. Y que si no sube el Girona volvería a bajar a 7 millones la cláusula. El problema es que si le haces un clausulazo al Girona... El Aitá del Girona es el Manchester City, que otra cosa no, pero dinero... Te lo recompra y fuera. Tiene, y no te digo que te lo recompre, que te vengan por Oyarzabal y te digan, mira, Oyarzabal, tengo una oferta mareante en verano, también. Y en vez de jugar la UEFA o la Champions, el año que viene con la Real, pues hay otra opción, que es la tercera camiseta que tenemos aquí en Discordia, Fernando Llorente, casado en San Sebastián, con una donostiarra, pasó las Navidades en San Sebastián, como las pasa todos los años. Y el verano también, que lo solemos bastante. En verano también, alguna foto ha caído con él, Fernando. Le queríamos antes, también sonó antes de William José. Se fue al Swansea porque la Real apostó precisamente por el delantero brasileño. Y tiene un problema, dos problemas principales. Cobra una pasta en el Nápoles, de lo que yo creo que Fernando Llorente perdería dinero. Sí, y que lo quiere el Inter de Antonio Conte. Fernando Llorente, su mejor época fue con esa camiseta, formando una dupla más que interesante con Carlos Tevez a las órdenes de Antonio Conte en la Juventus de Turín. Porque habréis leído mucho lo bien que lo hizo Morata en la Juve, que yo no voy a decir que no, pero Llorente el año anterior con Tevez lo hizo infinitamente mejor, solo que no tenía el escaparate mediático porque no venía a la cantera al Madrid. Sí. Entonces, las opciones serían esas. Dicen que la Real quiere una cesión, con lo cual me cuadra más Llorente, un veterano, medio año. O Mariano incluso, sabiendo lo que puede cobrar. Pero tendrás que llegar a un acuerdo con el Madrid para que paguen gran parte de la ficha. Con Tito Flo nos llevamos bien. Es verdad que Aperribay y Florentino son muy amigos, pero las opciones son esas, porque se habla de que en verano se podría fichar a José Juan Macías, delantero ya internacional absoluto con México. Bueno, pues tiene el 11 de otro mexicano libre, probablemente en verano. Pero os leemos, ¿qué haríais? Primero, retener a William José, porque si el 1 de febrero es jugador de la Real, ¿lo aprovechas o crees que psicológicamente no va a estar para jugar? Porque William José, eso es un hecho, se ve fuera y quiere estar fuera. Os leemos sugerencias, ¿a quién ficharíais? Yo me quedo con Fernando Llorente, os lo digo ya. Yo con Mariano. Si se va William José, me quedo. Si William José se queda 100% convencido, a muerte con él, porque es el delantero perfecto para Imanol. Sí, habrá que abroncarle los primeros dos meses. Pero habrá que encerrarle en Zubieta en un vestuario. Pero si cumple con lo que le pedimos, que es meter goles y volver a conquistarnos con goles, me quedaría con él porque sabes lo que te da y el resto no sabes lo que te va a dar. Le encierras en una sala de Zubieta con el encargado de seguir a los cedidos, que es Imanol Aguirreche, el anterior portador del 9, que le explique lo que es la Real, que le concentren, pones a Sae Prieto ahí también hablándole, que es ex compañero suyo, porque William José concentrado, se ha hablado que por con España, y no me extrañaría nada que fuera la... ¿Y con Brasil estuvo a punto de ir? Fue con Brasil, por eso está ahí la camiseta, no solo porque sea brasileño. Fue con Brasil, no llegó a debutar en partido internacional, con lo cual puede jugar con España. Podría incluso ir a la Eurocopa, porque está en números de meter 20 goles en un año, que vaya usted a saber. Entonces, os leemos. Esto ha sido 1909... Darnos like, suscribíos, darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Agur.